Hola, hoy os vengo a hablar sobre la fertilidad. La fertilidad en verdad son un 20% de todo lo que es nuestro ciclo. Por lo tanto, necesitamos que en este momento, estos días fértiles, pues haya una mayor predisposición, que no haya problemas en la implantación y que surja todo perfecto. Así que os voy a dejar unos tips que nos van a ayudar un poquito a este proceso. Tenemos que tener en cuenta lo primero de todo, que esto es para la pareja. No es solo para la mujer. La pareja tiene que hacer las dos cosas, porque es muy importante la calidad del semen y también es muy importante el interior de la mujer. Por lo tanto, la pareja vamos a tener muy en cuenta y vamos a valorar estas cositas. Primero, la alimentación. La alimentación es muy importante. Como ya sabemos, no puede haber deficiencias porque esto va a ocasionar pues, patologías, inflamaciones. Por lo tanto, vamos a tener muy en cuenta la vitamina E, que la encontramos sobre todo en botellitas de cristal de aceite de oliva virgen extra con primera presión en frío, ¿vale? Luego también lo vamos a encontrar en semillas, lo vamos a encontrar en pipas y lo vamos a encontrar en frutos secos. La vitamina D es la vitamina del sol, la que nos da el sol de forma gratuita. Entonces vamos a ponernos unos 20 minutitos cada día a tomar un poquito el sol, no hace falta que nos quitemos la ropa. Podemos quedarnos con una camisetita corta y tomamos un ratito el sol. Parece ser que es una de las vitaminas más fáciles, pero debería de ser, ya que la tenemos gratuita, pero no lo es. Y la verdad es que muchísima gente tiene deficiencia de esta vitamina y esto está provocando pues, una serie de complicaciones un poco que la verdad que deberíamos de solucionar. Y también nos está dando una idea de cómo está siendo nuestra vida, de que estamos demasiado tiempo dentro del trabajo, demasiado tiempo dentro de casa, vamos a salir, vamos a disfrutar del tiempo libre, de la naturaleza, del deporte al aire libre y todo esto. Luego también vamos a tener en cuenta la vitamina A, los betacarotenos, que aquí lo encontramos en calabaza, boniato, mango, todas las frutas y verduras que sean naranjas, todas tienen betacarotenos. Los polifenoles, que aquí los polifenoles la verdad es que están en casi todas las frutas y verduras. Ya os colgué alguna infografía de polifenoles, fitonutrientes también se llaman así, lo podéis buscar. El zinc y el omega 3. En el omega 3 tiene un poder antioxidante, antiinflamatorio muy importante. Por lo tanto, vamos a potenciar, si no somos veganos ni vegetarianos, pescado azul. Es la fuente más importante que tenemos de omega 3. Pero también la tenemos en los nueces, en las semillas de chía, en las semillas de lino y el zinc, sobre todo en pipas de calabaza. Todos estos nutrientes que os he contado os van a ayudar mucho pues, a la hora de la implantación y que haya una buena salud endometrial. Luego, otras cosas que influyen mucho son el estrés. Pero no es estrés agudo de tengo un examen o tengo una entrevista de trabajo y me pongo nerviosa, no. Es estrés crónico con el que vivimos y no nos importa, es estrés con el que ya estamos acostumbrados a vivir, que casi ya ni nos llama la atención. Parece que lo normal es estar todo el día ocupado, tener un montón de cosas que hacer, no poder parar ni un momento. Y no, la verdad es que tenemos que tener momentos para nosotros, para sentarnos, para pensar, para meditar, para cuidarnos, para mimarnos. Por lo tanto, ese estrés no nos interesa nada. Además, una de las cosas que provoca el estrés es que hay una hormona muy importante en el embarazo, que es la progesterona, para que se dé la implantación y para que se dé el futuro embarazo. Si nosotros tenemos estrés, significa que la hormona de cortisol está muy subida, por lo tanto, esa hormona de cortisol va a necesitar progesterona para fabricarse. Así que el cuerpo lo va a coger y vamos a tener menos de lo que tendríamos que tener para que se dé una buena implantación. ¿Vale? Después también vamos a tener pues, muy importante si duermo bien, los ritmos. Los ritmos circadianos son muy importantes, ya que nosotros tenemos como un reloj central que dependiendo de las horas que son, si es de día, si es de noche y las horas que son o que interpreta el cuerpo que son, pues se secretan unas hormonas u otras. Por ejemplo, la melatonina es una hormona también que influye muchísimo en el embarazo, en la implantación. Por lo tanto, vamos a dormir bien. Dormir bien significa no dormir menos de 7 horas. Vamos a intentar que sea un sueño reparador, dormir sin luz, no despertarnos muy pronto, no vamos a evitar dentro que podemos los trabajos a turnos, ya que esto pues, nos descoordina, nos altera todos los ritmos y no es nada interesante. Luego también vamos a tener muy en cuenta hidratarnos suficiente. La salud digestiva es muy importante, la microbiota, cada vez hay más estudios de la microbiota. Parece ser que somos más bichitos que células, por lo tanto vamos a darle una especial atención a la microbiota.
Por ejemplo, si voy bien al baño, si sufro de estreñimiento, porque esto significa que no estoy expulsando bien los tóxicos. Si sufro de mucha cistitis, esto también me está indicando algo. Si tengo dolores, si tengo hinchazón, todas estas cosas no las dejéis pasar, porque la microbiota es muy importante y juega un papel súper importante en el sistema inmune y esto afecta a todo lo que es el proceso. Luego también vamos a tener muy en cuenta la exposición a tóxicos, intentar no exponernos a tóxicos, y hoy en día los tenemos en todos los lados. En los plásticos que están están con los alimentos que luego nos comemos, en los tintes, en los esmaltes, si trabajas en una fábrica, un laboratorio, bueno, todas estas sustancias tóxicas vamos a intentar desplazarlas un poco, ya que a todo esto se le llaman disruptores endocrinos. Y esto lo que hace es alterar muchísimo nuestro sistema hormonal. Entonces vamos a tenerlo muy en cuenta. Haré un vídeo también de esto que os comento, porque la verdad es que abarca muchas cosas y no me quiero enrollar aquí. Y el ejercicio físico, por último, vamos a hacer ejercicio físico porque, como ya os he dicho muchas veces, es la forma más fácil que tenemos de detox, que está tan de moda. Bueno, también podemos hacer diferentes cosas, como tomar infusiones un poco amargas, ¿no? Todo esto que nos ayudará, pero sobre todo el ejercicio físico. Es la mejor manera que tenemos, pues, de quitar tóxicos, de quitar estrés y de sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces, nada, yo creo que si hacéis estas pequeñas cosas y valoráis que todo esto esté funcionando bien, todo va a ser mucho más fácil y la fertilidad os se va a dar y todo va a estar bien. Gracias.